serios problemas de transitabilidad son los que viene presentando la vía de acceso al municipio de Nariño. El hundimiento y pérdida de la banca en la vereda La Linda evidencia lo complejo que se ha vuelto a transitar la vía entre el páramo de Sonsón y la vereda Puente Linda de Nariño, donde las lluvias y la falta de mantenimiento se ve reflejado en el estado de la vía. Por ahora, la misma administración municipal, con el acompañamiento del Comité de Turismo y Transporte, maquinaria de otras poblaciones y el apoyo del Ejército Nacional, han intervenido aproximadamente 10 kilómetros de los 22 kilómetros con los que cuenta el trayecto Nariño-Puente Linda. Nosotros hemos estado esperando que el Gobierno Nacional retome estos trabajos. Yo considero que el municipio de Nariño, esta región como tal, sufrió mucho la violencia. Yo no quiero quedarme ya en esa parte que lo que pasó, lo que hubo. Queremos salir adelante, queremos que nos den la mano, pero tenemos también que obviamente hacer una inversión en las regiones. Sabemos que no es únicamente diciendo el tema de posconflicto, lo del futuro. Nosotros tenemos que empezar, que nos den la mano para construir el desarrollo de nuestras comunidades. Nosotros mismos hemos dicho también, Nariño es un pueblo de personas pujantes. A nosotros, a pesar del el tema de la violencia que hubo, se ha parado la gente, sale a luchar, a conseguir el sustento de su familia. Así es que queremos nosotros trabajar, que nos den la mano y sacar adelante nuestra región. Paradójicamente, en la vereda Puente Linda solo reposan dos parcantas de la Vía del Renacimiento, una con la firma de voluntades de los gobernadores de Antioquia Luis Pérez y de Caldas Guido Echeverry, y otra que muestra el trayecto que se quiere intervenir entre Sonsón y Dorada, pero hasta el momento de esta iniciativa nada se ha cumplido.